Bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí ya estamos para remover el gobernador del motor. Lo único que tuve que hacer fue quitar el clutch centrífugo, el embrague centrífugo que iba aquí. Después estaba la tapa del motor. Quitamos esta, es muy fácil en realidad, solo son quitar puros tornillos. Ahora llegamos aquí dentro. Ahí adentro. Entonces lo que tenemos que hacer va a ser quitar ese engrane blanco, amarillo, de este plástico. Y después esta palanquita también la tenemos que cortar, ya que si no después puede pegar aquí con el... Este es donde va la biela del pistón, el cigüeñal. Y eso es todo, es muy, muy sencillo este tipo de motor. Bueno, pues ahí ya removimos el engrane del gobernador. Iba ahí. Le rompí todos los dientitos y lo saqué. Entonces esto giraba. Y la misma fuerza centrífuga empujaba estas piececitas de adentro, las empujaba hacia afuera. Y estas mismas hacían que empujaba lo de en medio hacia afuera. Entonces eso te regresaba un poquito el acelerador. Entonces, al ya no tener esto, pues ya no va a hacer que te regrese esta pieza que era la que te la regresaba. Y este va conectado acá arriba al acelerador. Y así de sencillo es el motor de la Chopper. Es un Honda GX 160, 163 centímetros cúbicos, 5.5 caballos de fuerza. Que pues ahorita lo estamos modificando para ver cuánto es lo máximo que le podemos dar de caballos de fuerza por ahora. Bueno, pues la palanquita que iba aquí del acelerador, aquí arriba, sale hasta acá abajo, pues habría que cortarla. Esta entraría así hacia arriba y aquí abajo tenía... Es que no puedo grabar con las dos manos, pero bueno, miren, tenía esto, algo así. Entonces yo lo que hice fue cortar esto, porque si no, esta parte iba a pegar con el cigüeñal al estar libre ya. Entonces lo corté y esto entró otra vez aquí donde va el acelerador hacia afuera. Y ya nada más esto pues va a ser para tapar este orificio. Y abajo ya no tenemos nada que estorbe. Voy a volver a ponerlo y ver qué tal. Ahora sí voy a poner esta pieza y ya podré armar otra vez el motor completamente. Después a ponerle aceite y ver si enciende. Miren, ahí ya lo metí. Ya no tiene nada que le estorbe abajo, ya está cortado. Entonces este sale hasta acá arriba y se agarra con este de donde ahorita traigo conectado el acelerador. Ahorita, bueno, aquí llevo un tornillo, ahorita se lo voy a poner para que apriete aquí. Y ahora sí vamos a ver ya, ponerle aceite, bueno, cerrar todo el motor, ponerle aceite y ver que arranque todavía. Pues ya estuve haciendo pruebas de cómo se siente la Bicimoto Chopper, ya con la modificación de quitar el gobernador del motor, que pues les repito, el gobernador es una pieza que limita las revoluciones, no deja que el motor revolucione más de 3800 revoluciones por minuto, más o menos. Entonces quitándole esto ya puedes llegar más o menos a unas 5000,
pero yo ya estuve haciendo pruebas el día de hoy y la sentí, sí la sentí que mejoró, pero ya cuando vas como a 50 kilómetros por hora más o menos, ya es cuando se siente la diferencia, se siente un poquito más ligera, menos forzada. Y tal vez da un poco más de velocidad final, pero pues ya no la medí, ya que pues ya es mucha velocidad para una bicimoto como esta. Antes me daba 81 kilómetros por hora, ahora pues no he medido cuánto es lo máximo que me da, pero desde que voy como a 50 kilómetros por hora ya se siente la diferencia, se siente más ligera. Y cuando está detenida, es decir, de 0 hasta como unos 40 kilómetros por hora más o menos, se siente igual, no hay mucha diferencia. Se siente igual, ya que pues son bajas revoluciones. El motor en arranque sigue teniendo la misma fuerza, no aumentó. Como les digo, ya la diferencia se siente después de los 50 kilómetros por hora. Se siente como que puede revolucionar más, pero se siente más ligero ya. En eso sí mejoró, pero con eso me hace pensar a mí que ya con esa modificación puedo poner un sprocket más grande, la estrella de aquí de la cadena, una más grande. ¿Para qué? Para que me dé más fuerza al momento del arranque, del despegue, de la salida, me dé más fuerza y entonces ya no perdería tanta velocidad final, ya que ya tiene muy buena velocidad final con esa modificación. Entonces yo lo que quiero hacer ahora, las próximas modificaciones, va a ser ponerle una estrella o como lo conozcan ustedes, un sprocket, un plato, no sé cómo lo conozcan ustedes, un sprocket más grande. El que tiene ahora es de 44 dientes, voy a tratar de conseguir uno de más de 50, de 52, 54 más o menos, para que me dé más velocidad en el despegue, más fuerza en subidas también. Sí tiene buena fuerza, pero quiero un poco más. Y ya no perdería tanta velocidad final, ya que ya tiene demasiada velocidad final que ni siquiera la necesito yo tanto, ya que la uso aquí en ciudad y normalmente la uso máximo a 50. Es lo máximo que la uso. Entonces pues me serviría a mí tener más torque, más fuerza para subidas, para cargar tal vez otra persona y para tener buen despegue. Eso me sirve más que tener una velocidad final de 90, 80, no sé. Eso la verdad pues no me sirve mucho. Entonces esa podría ser la próxima modificación, ponerle un sprocket más grande para que tenga más fuerza. Y cuando lo comience a hacer, pues ya les digo. Después igual grabaría cómo despega y cómo se siente la diferencia. Se los explicaría todo. Y pues eso es todo por ahora. Suscríbanse si son nuevos en el canal. He estado subiendo videos seguido. Voy a seguir subiendo así seguido. Ahí está la bicimoto del canal. Si tienen dudas, pónganlas en los comentarios, ya saben que yo siempre contesto. Y pues ahí está por ahora la chopper. Ya funciona muy bien. Igual le cambiamos el chicote del freno. No sé si se habían dado cuenta que el cable del freno, estaba súper largo. Pues ya le pusimos uno más a la medida. Y vean, frena muy bien. Freno de tambor de moto. Así que ahí está el freno de tambor. Y pues eso es todo. Ya saben, comenten lo que quieran, ideas para nuevos videos, preguntas, dejen lo que quieran en los comentarios, yo siempre respondo. Y nos vemos la próxima, en un próximo video. Like, suscríbanse y compartan.